Hola, hola, bienvenidos al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y me encanta que estén con nosotros en un nuevo programa. Cada uno lo preparamos pensando en ustedes, sobre todo en apoyarles en el trabajo más importante del mundo, ser padres. Así que póngase cómodo, saque papel y lápiz y comencemos con el primer tema de hoy. Recordemos la importancia de desarrollar en los niños cooperación sin tener que recurrir a gritos, premios o castigos. Hay muchas herramientas para obtener cooperación sin tener que recurrir ni a premios ni a castigos. La Asociación Mundial de Disciplina Positiva nos da excelentes recomendaciones. Entre ellos es importante explicar las razones de las cosas. Por ejemplo, aclarar el qué, el para y el motivo, la finalidad por lo que le pido hacer algo. Un ejemplo, debes sentarte en la silla y ponerte el cinturón para estar seguro en el carro. Me preocupa que te puedas golpear o hacerte daño si freno de repente. También es importante ofrecer alternativas. ¿Necesitas o quieres usar la camiseta roja o la azul? ¿Qué juguete te gustaría llevar para irnos en el carro? ¿Este o este? ¿Quieres lavarte los dientes primero o eliges ponerte la pijama? Y siempre hagámoslo divertido, usar el juego, animales, finjamos que estamos galopando o vamos como caballos, empleemos la música. Es hora de cantar nuestra canción de recoger o contar historias. Te voy a contar una historia mientras nos bañamos o te lavas los dientes. ¿Por qué no proponer un reto de velocidad conjunta? Vamos a ver quién termina antes de recoger los juguetes o de tender la cama. Proponer una actividad divertida. Inventemos una historia mientras nos ponemos la pijama. O utilizar un muñeco, eso les encanta también. El osito dice que antes de dormir hay que ir al baño o inventar cosas locas. Es hora de vestirse, ponernos las medias en las manos o en los pies. O hacer una tarea en conjunto, hora de recoger la mesa, tú recoges esto, yo recojo lo otro. Vean qué interesante cómo vamos fomentando ese espacio de turnos para que los niños y las niñas aprendan la cooperación, sin gritos y sin premios. Así que a practicar, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Explicar las razones de las cosas, ofrecer alternativas y hacer que las tareas sean divertidas son tres estrategias efectivas que podemos aplicar para ayudar a nuestros hijos a desarrollar esta habilidad esencial. Gracias, Natalia, por compartirlas. Una rutina adecuada antes de dormir es importante para el desarrollo mental de tu bebé, ya que por la noche también se forman más de 1 millón de conexiones neuronales por segundo y para eso necesita nutrientes importantes. Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA, sin sacarosa y sin fructosa. Enfagrow impulsa su inteligencia cada noche. Para continuar con el programa, la doctora Rodríguez nos brindará 5 consejos prácticos y útiles para que podamos preparar loncheras saludables y atractivas para nuestros hijos. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Gracias, Pri. Las meriendas de la escuela son muy importantes para potenciar el buen desarrollo de nuestros hijos y lograr que tengan una energía buena durante todo el tiempo que pasan en el kinder o la escuela. Recuerde que una buena alimentación se ve reflejada también en el desempeño escolar porque nuestros hijos van a estar más alertas, su cerebro va a trabajar mejor y ellos van a poder concentrarse y prestar más atención en clases. Lo primero al iniciar el día escolar es darle a nuestros hijos un desayuno saludable. Yo sé que muchas veces el tiempo es corto en la mañana, pero por ejemplo puedes ofrecerle un emparedado con torta de huevo y un vaso de jugo de naranja natural. O puedes ofrecerle unas tostadas con queso y un vaso de yogur. Algo fácil y rápido de comer. Dentro de las loncheras, lo ideal es enviar alimentos que sean fáciles de comer, porque ya sabemos que muchas veces la merienda regresa a casa intacta, porque ellos prefieren jugar a comer. Entonces, su pregunta sería, ¿qué puedo enviar en la lonchera que sea nutritivo y fácil de comer? Les voy a dar 5 consejos para que esa lonchera sea divertida.
Número 1. Envía frutas fáciles de comer como uvas, fresas, mandarinas, ya sin cáscara. También puedes enviar sandía con diferentes formas, para lo cual puedes utilizar un cortador de galletas y enviar, por ejemplo, trozos de sandía con figuras de corazón. 2. Los emparedados, por ejemplo, pueden hacerse en diferentes tipos de pan. Pan cuadrado, pan pita, pan blanco o pan integral. Pueden ser emparedados de mantequilla de maní o de queso blanco. Al igual que las frutas, puedes ayudarte de un cortador de galletas para crear diferentes figuras. 3. Variar la merienda siempre es una buena idea. Por ejemplo, un día puedes enviarle hummus con unas tiritas de zanahoria. Si te preguntas qué es el hummus, te cuento que básicamente son garbanzos tipo puré. 4. Incluye algo sorpresa en la lonchera, como por ejemplo, una nota donde le dices que lo quieres mucho o un sticker o calcomanía de frutas. A los niños les encantan estas sorpresas. 5. Recuerda enviar agua para que su hijo esté bien hidratado. Escoge una botella llamativa para que tomar agua sea algo divertido. Espero que estos consejos les sean de mucha utilidad y nos vemos muy pronto. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Rodríguez, por estos consejos. De esta forma podremos preparar loncheras divertidas y saludables para que nuestros hijos disfruten de comer. Nos vamos con nuestros patrocinadores y al regresar les traigo tips para tener mañana sin estrés. Algunos tips buenísimos para no correr tanto. Y el doctor Martínez nos hablará de cómo cuidar los dientes de nuestros hijos. Así que no se vaya, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, residentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Bienvenidos a María Auxiliadora School. Tenemos 22 años de experiencia educativa y una nueva visión de educación integral de alto nivel. 3 idiomas, habilidades blandas, programa de valores y competencias tecnológicas fortalecen a nuestros alumnos para enfrentarse al contexto actual y a los retos del futuro. Diseñamos espacios físicos para que todos nuestros chicos disfruten al máximo su estadía en la institución. Todo lo que hacemos se basa en 3 pilares: niños seguros, niños felices y niños con acceso a educación de primer mundo. El viaje a la excelencia inicia en María Auxiliadora School. Que Ana ya come de todo. ¿Qué me recomienda para apoyar su desarrollo mental? Mi recomendación son 4 letras. MFGM. Ingrediente exclusivo de Enfagrow, que junto con el DHA y otros nutrientes, ha mostrado apoyar el desarrollo mental. Enfagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Enfagrow, única con MFGM. Bienvenidos a St. Joseph's School. Tenemos 55 años de experiencia educativa y una nueva visión de educación integral de alto nivel. 4 idiomas, habilidades blandas, programas de valores y competencias tecnológicas fortalecen a nuestros alumnos para enfrentarse al contexto actual y a los retos del futuro. Diseñamos espacios físicos para que todos nuestros chicos disfruten al máximo su estadía en la institución. Todo lo que hacemos se basa en 3 pilares: niños seguros, niños felices y niños con acceso a educación de primer mundo.
El viaje a la excelencia inicia en St. Joseph's School. La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Los chicos pronto estarán de regreso a las aulas y las mañanas se pueden convertir en un verdadero caos. ¿Les ha pasado que corren y corren y aún así siguen llegando tarde? Sí es posible llegar a tiempo a la escuela y sobre todo sin tanto estrés ni regaño. Y por eso les traigo algunas recomendaciones. Comencemos por hablar de la rutina. La rutina es fundamental en la vida y en el desarrollo de los niños. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que los niños que siguen rutinas desde pequeños tienden a ser más responsables y más organizados en la escuela, lo que influye positivamente en su rendimiento académico. Esto se debe a que cada vez que el niño sigue la rutina, desarrolla sus habilidades y además va generando autonomía en ese niño. A veces me escriben cosas como: PRI, hice la rutina pero fatal, no me funcionó. La clave aquí es enseñarles a los niños a desarrollar rutinas, es decir, motivarlos para que hagan la misma cosa, la misma tarea diariamente. Con el tiempo va a ser maravilloso porque las van memorizando y las realizan casi que de forma automática. Ahora bien, ¿qué hacemos con esos chicos donde todos los días son diferentes? Por ejemplo, hay niños que van a la escuela unos días por la mañana, otros días van por la tarde, o algunos días tienen clases después de escuela, fútbol, natación, etcétera, y otros días no. En ese caso, lo ideal es hacer una rutina semanal, estableciendo por día lo que tiene que hacer el niño. Es importante cambiar la estrategia, es decir, deje de gritar para que su hijo se levante o se aliste más rápido. A los niños les benefician todas las señales auditivas, por ejemplo, usar un temporizador. Es decir, usted pone un tiempo específico para cada cosa: 5 minutos para bañarse, 3 minutos para vestirse, 5 minutos para ordenar el cuarto, etc. Verán lo bien que funciona. Y si no tiene un temporizador, es muy fácil, con el mismo teléfono puede cumplir la misma función. Lo pone en su celular 5 minutos para bañarse, etc. Ahora bien, con niños más pequeños, pueden poner una canción para bañarse, que cuando se acabe, tienen que salir de la ducha. Otra para vestirse. Otra canción para lavarse los dientes. Incluso mi recomendación es: haga una lista de reproducción con el orden y cada canción va a marcar el tiempo para cada una de sus tareas. Si a pesar de levantarse siempre a la misma hora en estos primeros días de clases usted sigue llegando tarde, entonces pues de ahí es momento de despertarse un poco más temprano. Normalmente con 15 minutos extra es suficiente. Le recomiendo, por otra parte, asegurarse de que no hayan distracciones. Un televisor encendido, un teléfono cercano, cualquier cosa que pueda atraer la atención de su hijo y provocar que se vaya retrasando. Otra regla fundamental es dejar todo listo la noche anterior. El uniforme, el bulto, incluso deje planificado qué hará de merienda, qué hará de desayuno. Y finalmente, por favor, felicite a su hijo cuando logren llegar a tiempo a la escuela. Esto los motivará a esforzarse al máximo al día siguiente. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo con PRI. Para continuar con el programa, nos vamos con el doctor Martínez, que nos trae consejos para que los dientes de nuestros hijos estén sanos y fuertes. La dentición es una situación que muchas veces ocasiona problemas para los padres. Piensan que los dientes van a hacer daño, van a dar diarrea, van a hacer fiebre, y esto en realidad no es así. Lo que sí es claro es que desde que el niño empieza a tener su primer diente, debo cuidarlo. Debo cepillarlo idealmente con una pasta que contenga flúor. La cantidad que se calcula que un niño pequeño puede tragar de flúor es el tamaño de un grano de arroz. Entonces usted pone el cepillo de dientes el tamaño de un grano de arroz y va a cepillar los dientes. También la recomendación actual es que todo niño, desde que tiene sus primeros dientes, consulte al menos una vez
o dos veces al año con un odontólogo, idealmente un odontopediatra, para que haga limpieza de dientes y aplique flúor. Estos dientes son vitales en el desarrollo de la dentición de adulto, así que hay que cuidarlos desde que empiezan a salir. Muchas gracias, doctor Martínez, por compartir con nosotros sus valiosos consejos. Emulsión Scott es un complemento nutricional que no solo fortalece las defensas de tus hijos, sino que también aporta las vitaminas A y D necesarias para un sistema inmune fuerte y huesos saludables. Además, contiene DHA que impulsa la función cerebral. Emulsión de Scott, salud nutricional para tu familia, con una tradición de más de un siglo. La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. ¿Ha escuchado hablar de Life Skills o destrezas para la vida? Se trata de habilidades esenciales para la vida que debemos enseñar a nuestros hijos. Hoy te comparto algunas. Lo primero, enseñar a los niños a nunca dejar de leer y aprender. Cuanto más se lee y se aprende, más se abre la mente en una amplia gama de posibilidades. Y saber todo tipo de cosas nos hacen más inteligentes y más sabios. Así que promovamos la lectura de nuestros hijos desde pequeños. Lo segundo, enseñar a los niños a resolver los desacuerdos de forma amistosa. Los desacuerdos son inevitables en la vida. Debemos animarles a respirar profundamente, apreciar todos los aspectos de un tema y que sean capaces de hacerse preguntas del tipo ¿qué pasaría si reacciono de esta o de esta forma? De esta manera se podrán centrar en el problema y no en la persona con la que tienen el problema. Lo tercero, enseñar a los niños a pedir disculpas cuando se equivocan y a perdonar cuando son tratados injustamente o cuando alguien se equivocó con ellos. Los niños deben de saber que todo el mundo comete errores, pero que hay que responsabilizarse de nuestros propios actos. El perdón puede curar el peor de los errores, siempre que vaya acompañado de arrepentimiento y de intentar remendar lo ocurrido. Por supuesto, hay muchas otras habilidades que son necesarias, como cuidar el medio ambiente, cuidar los animales, tener buenos hábitos, tener bondad y compasión por uno mismo y por los demás. En Schools of Excellence impulsamos este tipo de habilidades en nuestros estudiantes. Te recuerdo que somos 4 escuelas: San Margaret en Belén, San Joseph en Moravia, St. Peter's en Curridabat y María Auxiliadora en Cartago. Nos vamos con los amigos que traen el programa y al regreso hablaremos de consejos para despertar a los niños y también estrategias para evitar berrinches. Así que no se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza. Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad, tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio. Hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Doctor, ahora que Ana ya come de todo, ¿qué me recomienda para apoyar su desarrollo mental? Mi recomendación son 4 letras. MFGM. Ingrediente exclusivo de Enfagrow, que junto con el DHA y otros nutrientes, ha mostrado apoyar el desarrollo mental.
Enfagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Enfagrow, única con MFGM. Bienvenidos a Pasos de Juventud. Descubre nuestras instalaciones con piscina, gimnasio, laboratorio de computación, pizarras inteligentes y zonas verdes. Ofrecemos clases en español, inglés y portugués en un entorno multilingüe, junto con educación integral, valores, soporte socioemocional, nivelaciones y tutorías personalizadas. Sus hijos pueden iniciar en el programa Baby Steps desde los 6 meses, donde celebramos sus primeros pasos llenos de curiosidad. En nuestro preescolar, la creatividad y el aprendizaje van de la mano. En primaria, cada día es una nueva oportunidad para aprender y crecer. Llegamos a secundaria, donde inspiramos el pensamiento crítico y fomentamos el liderazgo. Le damos la bienvenida a nuevos miembros a nuestra familia educativa en Barba de Heredia. Comuníquese al WhatsApp que aparece en pantalla y síganos en redes sociales para descubrir cómo Pasos de Juventud hace que cada paso en la educación de sus hijos sea extraordinario. Para continuar con el programa, la neuropsicóloga pediátrica Karina Castro nos trae una técnica para evitar los berrinches. La sección Voces Expertas llega hasta ustedes gracias a Scott, multivitamínico diseñado para fortalecer el sistema inmune. Hoy le quiero contar sobre una técnica sorprendente que múltiples investigaciones han confirmado que es de las mejores para evitar los conocidos berrinches. Esta técnica se llama comunicación gestual temprana y es la mejor herramienta que le podemos enseñar a nuestro hijo para que desde muy temprano aprenda a comunicarse y así no tenga que llegar a sentirse frustrado porque no lo comprende. La ciencia nos confirma que entre los 7 y 9 meses los niños comprenden muchas más palabras de las que pueden decir y a pesar de que en su cerebro son capaces de repetirlas, su boca, su lengua y cuerdas vocales no tienen la destreza ni la fuerza necesaria para hablar hasta no llegar al año y medio. Entonces, entre los 7 y 9 meses, no solo su hijo tiene esas palabras atrapadas en su cerebro, sino que además sí tiene las destrezas en sus manos y brazos para realizar gestos y signos para comunicarse. Y entonces, ¿cómo comenzar? Lo ideal es iniciar con algunos signos desde los 6 meses, para que el niño comience a hacer la asociación en su cerebro y hacia los 9 meses, cuando sus manos están preparadas, comenzará a hacerlas. ¿Y cómo le enseño? Muy fácil y simple. Primero, cuando le diga la palabra, haga el gesto correspondiente. Por ejemplo, si digo comer, hago así. Inmediatamente después de decir la palabra y hacer el gesto, le da el estímulo del que están hablando. Entonces, le digo comer, le hago así y le doy una galletita. Y cuando haga el signo, hágalo sonriendo, entusiasmada y que se vea feliz. Esté muy atenta al momento en que su hijo comienza a imitar gestos, ya que al inicio van a ser movimientos confusos y poco coordinados, pero debe recibir un refuerzo positivo. Y por último, cuando usted crea que está intentando hacer un signo, repítalo con él y verbalícelo. De esta manera, su hijo entenderá que dijo algo con significado y además le dieron lo que estaba pidiendo. Con esta simple receta no solo logrará evitar berrinches, sino que además obtendrá 3 beneficios: conocer las necesidades de su hijo antes del año, desarrollar un apego seguro y estimular la adquisición del lenguaje, potenciando su desarrollo intelectual. La sección Voces Expertas fue presentado por Scott, fuente de vitaminas A y D. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Hola Pri, el año pasado tuvimos la primera experiencia en el kinder y todo el año fue una tortura despertar a mi hijo. ¿Podrías por favor darme recomendaciones para que sea más sencillo? Este tipo de preguntas me llegan constantemente a mis redes sociales. Y esta fue la respuesta que le di a Gendry. Hola Gendry, te comparto 4 consejos que me encantan del doctor Álvaro Bilbao. El primero, no encienda las luces de golpe para no perturbar los receptores de luz. Eso podría desencadenar en una respuesta de estrés. Es mejor usar luz suave, ojalá luz cálida, ya que se activa la glándula pineal y se reduce la melatonina, permitiendo un despertar gradual y relajado.
Lo segundo es hacerle preguntas donde el niño tiene que contestar sí o no, porque se despiertan las estructuras cerebrales para comprender, para decidir y para responder voluntariamente. Y de esa forma su mente se pone en marcha. Hacerle preguntas como, mi amor, ¿viste Bluey ayer? O, ¿hoy quieres llevar fresas? Eso les ayuda muchísimo. Lo tercero, levántenle la cabecita un poquito. El sistema reticular ascendente se activa en posición vertical, contribuyendo a un despertar más efectivo. Y como último punto, pregúnteles cómo quieren despertar. La participación activa la corteza orbitofrontal, promoviendo decisiones y responsabilidades. Espero que estos consejos te ayuden a despertar a tu hijo sin convertir esos primeros minutos del día en un gran pleito. O como dijo Jenry, en un terrible caos. Antes de terminar con el programa, nos vamos con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que nos viene a invitar a reflexionar acerca de la importancia de que nuestros hijos cumplan sus propios sueños. Una tendencia natural de los padres es impulsar a nuestros hijos a alcanzar los sueños que nosotros no alcanzamos, pero que anhelamos. Esto podría traer una distorsión en su vida y también es una distorsión en nuestra misión como padres. Es fundamental que nuestros hijos alcancen sus propios sueños y no los nuestros, que logren su propia carrera y no la que nosotros queríamos estudiar, que lleguen a ser aquello para lo cual fueron diseñados por parte de Dios y no aquello que nosotros quisimos ser en algún momento. Es necesario que a la hora de transmitir nuestros sueños lo hagamos para inspirar a nuestros hijos, pero no para impulsarlos en un camino que nosotros quisiéramos que ellos sigan sin preguntarnos si es el que ellos quisieran seguir. Nuestra misión como padres es ayudarles a descubrir su arquitectura interna, su inteligencia dominante, ayudarles a descubrir sueños propios que les impulsen a desarrollar su potencial y a servir a la comunidad. Por eso, deténgase si en algún momento usted ha querido que su hijo sea el futbolista que usted no fue, que sea el abogado que usted no fue, el doctor que usted no fue. Y permítale a cada uno de ellos ser lo que ellos sueñan ser en aquel ejercicio natural de sus habilidades y dones que le distinguen como una persona extraordinaria. Cuéntele sus sueños, cómo usted lo ha alcanzado, cómo usted lo ha logrado, cómo usted enfrentó el fracaso. Traiga a colación las experiencias de otras personas para que ellos se vean inspirados. Pero en ningún momento nosotros debemos ser una fuente de obstáculo para el desarrollo personal, tratando de imponer nuestros propios sueños y proyectos. Usted es la persona más importante en la vida de sus hijos y de sus hijas. Y para esto ellos necesitan que les demos una total y absoluta aceptación. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Es nuestra misión hacer que nuestros hijos descubran lo que quieran hacer en su futuro y no que vivamos en ellos lo que nosotros mismos queríamos hacer y no pudimos lograr. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Que tengan una semana llena de besos, abrazos y sonrisas. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!